es alguien que no termina de encajar en lo que la idea que tiene el cuerpo técnico, encabezado por Rivaldo. Así que en ese sentido es entendible. Igual eran todos jugadores que se les vencía el contrato, no se les renueva. No se les renueva. Bien. No se les renueva. Bueno, le chupamos las medias fuera de aire, vamos a hablar con él. Vamos a continuar, pero al aire. Vamos a hablar con Ángel Luna, nuevo refuerzo de San Carlos, quien cumplirá el segundo ciclo en el Celeste. Ángel, muy buenas tardes. Alan García, equipo La Voz del Ascenso, muy buenas tardes. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, contento, imagino, por volver a San Carlos. Ya se venía mencionando tu nombre desde horas después que terminó el encuentro y finalmente llegaron a un acuerdo. Sí. La verdad que, como decís vos, contento por cómo se dio todo. La verdad que es un club donde yo quiero mucho, donde cuando vine el anterior vez me trataron muy bien y nada, estando el Flaco y estando Juan Carlos hicieron posible que pegué la vuelta. Los soñadores de San Carlos pensarán alegre en el medio, de un lado Lugones, del otro lado Bebu Luna, después que defienda alguno, ¿no? Pero hay que sacarle la pelota después a ustedes. Sí, lo vi jugar a los chicos y la verdad que juegan muy bien. El Flaco me habló muy bien de ellos. Yo lo que vi de seguirlo son chicos interesantes, así que bueno, nada, esperemos acoplarnos rápido el plantel que ya está armado y bueno, después la idea del Flaco de que él se la vamos a hacer difícil a él que tome la decisión él. ¿Qué cambió en vos desde que te fuiste hasta ahora que te toca volver como jugador? Yo creo que maduré mucho más, hacía rato que no jugaba en el fútbol argentino, en la B Metro y bueno, este año y medio que estoy esos 6 meses en San Carlos y este año en la UAI me sirvió para madurar mucho, para crecer en un tema futbolístico, para entender otras cosas que quizás había vivido 6 años de otra realidad y bueno, creo que eso me está sirviendo un montón y agarré la experiencia de la categoría. Bebu, buenas tardes. Nico Herrera te saluda. Gracias por estos minutos. ¿Con qué expectativas arrancás la pretemporada del día lunes? ¿Qué tal, Nico? Con la mejor, como siempre. La verdad que este periodo de pase fue muy duro, me han llamado muchos equipos, pero nadie decidía, yo tenía muchas ganas de cuando ascendió San Carlos de poder hablar con el Flaco y nada, decirle que estaba a disposición si él me necesitaba, así que nada, siempre con la misma confianza y alegría que arranco todo. Ángel, ¿cómo andás? Te saluda Andrés Benítez Nela. ¿Qué viste de San Carlos de positivo? Obviamente consiguió el ascenso, pero en cuanto al juego en este último tiempo, ¿has visto a San Carlos por televisión? Sí, lo vi. La verdad que bueno, que tiene una identidad de juego, sabe lo que juega, sabe lo que quiere, y que bueno, que eso es algo que siempre Jorge remarca y quiere darle su identidad de juego al equipo. Eso es bueno, que los chicos lo pudieron entender y bueno, se veía un San Carlos protagonista en todas las canchas. El objetivo ahora es pelear el campeonato. ¿Crees también como que ya no hay tantos equipos fuertes como quizás hace unos años atrás? Sí, pero vos imaginate que yo, bueno, los chicos que... Hay muchos jugadores muy buenos en la categoría, entonces vos quizás capaz de decir, no hay tantos equipos de renombre, pero vos te pones a ver los planteles y hay jugadores que jugaron en primera, jugadores que hace mucho que están en el ascenso, jugadores muy importantes, entonces va a ser igual o más difícil quizás de lo que fue el torneo pasado. ¿Qué te pidió Vivaldo en la charla que tuvieron? ¿Qué idea tiene sobre vos? Si bien ya te conoce, va a ser otra cosa ahora. No, él me conoce mucho, él sabe lo que yo le puedo rendir. Nada, simplemente me dijo que sea lo que soy siempre, que bueno, que me ponga las pilas, que esté como estoy siempre, que bueno, que ahora va a estar lindo porque el plantel es mucho más competitivo y que bueno, que la idea es pelear arriba con el plantel que están armando y todo tiene el estrés de quizás de la vez pasada de pelear el descenso, va a ser todo muy diferente. ¿Qué balance haces de tu paso por la UAI y cómo es Bacedas como entrenador? Y mi paso por la UAI fue bueno, quizás no tanto como yo quisiera. Yo fui con la idea de un entrenador y a la séptima fecha le tocó irse a Progresar, se fue a Temperley. Y bueno, después vino Cristian y nos costó agarrarle su idea de juego. Era completamente diferente a lo que veníamos entrenando con Aldirico, que fue quien me llevó. Pero nada, como te digo,
las ideas y bueno, nos costó un poco, pero fue bien. Cristian, la verdad que es una persona increíble, siempre dispuesta a hablar, muy respetuoso, pese a que es un jugador reconocido en el mundo, con nosotros era prácticamente uno más. Así que nada, él y su cuerpo técnico, la verdad que siempre dispuesto a ayudar al jugador. Ángel, ahora cumpliste un segundo ciclo con la camiseta de Villa San Carlos, ¿lo tomás como una especie de revancha? Sí, quizás no revancha, porque la verdad que mi paso por San Carlos, yo siento que he dejado todo, por más que no se haya dado el objetivo que era salvarnos, estábamos muy, era muy difícil, y sin embargo, hasta la última fecha tuvimos chance. Lo tomo no como una revancha, sino como una chance más de poder demostrar un poco más, como te dije, sin el estrés de pelear el descenso, sin el estrés de toda la semana estar con la presión esa de que si no ganábamos, descendíamos y teníamos que sacar puntos. Yo creo que va a ser diferente en ese sentido. Ángel, ¿te gusta el nuevo formato del torneo? ¿Así corto? Sí, lo he leído. Creo que sí, creo que para este torneo de la B Metro, donde es muy competitivo, está bueno, porque cada seis meses, imagínate que muchos renuevan planteles, así que va a estar bueno, va a haber dos campeones, seguramente después haya una final entre ellos, va a estar bueno. Recién hablabas que hay un buen nivel en la categoría, ¿a qué club vas a ver fuerte en esta temporada nueva? ¿Qué club es fuerte? ¿O candidato en sí? Sí, Los Andes se va a armar bien, bueno, la voy a ir quizá donde prácticamente no se han ido muchos jugadores, tiene buenos jugadores, tiene buen plantel, una base de que yo la conozco y la verdad que hay buenos jugadores. Y después va a depender mucho de San Telmo va a volver a pelear para mí. Va a depender mucho de cómo se armen de los jugadores que vayan. Pero va a estar lindo. Ángel, no, como decía Andy hace un rato, no está Atlanta, no está Riestra, Barracas, Estudiantes. ¿A qué cancha te gustaría visitar y a quién te gustaría que fuese el primer rival de Villa San Carlos? Sí, a mí yo quiero enfrentar a la Guay. No por nada, sino porque los conozco, porque bueno, me hice mucho amigo del plantel y bueno, en los juegos lo digo que lo voy a volver loco al arquero, nada. Pero no por algo de decir de que me fui mal, porque yo del club la verdad que me fui muy bien, sino por enfrentar a quizás ex compañeros recientes. Ángel, volviendo a tu primera etapa en Villa San Carlos, ¿cuál fue tu mejor partido para vos? Creo que alguno de local, que bueno, el primero con San Miguel, yo me sentí muy bien. Después creo que Barraca o Taller de Escalada, uno de esos de local, porque la verdad ya estaba muy bien y ya mis compañeros me conocían mucho más y bueno, confiaban mucho más en mí y casi todas las pelotas pasaban por mí, entonces me sentía importante y hacían todo lo que hacía me salía, así que creo que uno de esos partidos fueron los mejores para mí. La última te hago, Ángel, gracias por estos minutos con las voces del ascenso, disfrutando los últimos días de vacaciones, ya con ganas de que sea lunes de empezar a entrenar, ¿cómo estamos? No, la verdad que estuve una semana solamente de vacaciones, imagínate que yo hace más de 30 días que estoy liberado ya. Entrenando, no dejé de entrenar, solamente como te digo, una semana me tomé de no hacer nada y encontré un profe acá, yo vivo en Ituzaingó, encontré un profe de alto rendimiento, así que hace más de un mes que vengo entrenando con él y nada, sí, con ganas de ser parte del plantel, de estar con los chicos, de poder compartir unos mates, de todo eso más que nada. La última, ahora sí. ¿Con qué colorcito volvemos en el pelo, Ángel? No, normal. Ya esa etapa, ya es una etapa superada. Lo pensé en volver a hacérmelo, pero no, la verdad que, bueno, ese tiempo volvía de Uruguay y tenía un colorcito lindo, era verano, tenía un colorcito lindo en la piel, así que le había metido un poco, pero no. Ahora eso hay otro, más normal. Bueno, capaz que si se cumple algún objetivo, se puede volver al colorcito. Sí, eso sí, ojalá. Cualquier cosa, me pelo, me hago color, lo que venga. Llegamos a lograr un objetivo importante, eso no va a haber problema. Ángel, gracias por estos minutos con la voz del ascenso y lo mejor en esta nueva etapa. Bueno, muchas gracias y cuando gusten, saben que pueden llamarme sin problema. Todos los viernes entonces te voy a llamar.
No hay problema, que sea así entonces. Abrazo grande. Un abrazo, chao. Pasaba el Bebu Ángel Luna, el jugador de Villa San Carlos, con muy buen humor, la verdad.